En el caso nuestro es algo que hacemos todos los días o casi todos los días. Es un servicio para las personas de menor poder adquisitivo, que ya tenemos una clientela bastante fija y estable. Todos los días aquí se hacen entre 100 y 150 raciones de arroz. A eso se le suma el chícharo, el potaje de chícharo y muchas veces alguna croqueta, cualquier cosa que se pueda hacer que sea de línea económica, asequible a la población, la podemos hacer. En estos momentos también estamos prestando servicio a la iglesia. Son 22 personas que vienen todos los días con el mismo objetivo, lo tiene ahí la iglesia y le prestamos servicio a esas personas también todos los días. Son 22 personas, de lunes a domingo, con el objetivo, y vuelvo y repito, de favorecer a las personas más de menos poder adquisitivo de aquí en la ciudad. Aquí estamos dando servicio de SAF a los ancianos y aparte la funda, a los que vendemos para todo el mundo, arroz a 15 pesos, chícharo a 15 pesos y harina, sale a 12 pesos la ración de harina. A veces tenemos croquetas, depende de lo que nos manden, pero en este momento tenemos arroz, chícharo y harina de maíz. Señalar que en el portal estamos vendiendo listos para la venta, o sea, allá afuera en la terraza de la unidad, listos para la venta sobre la base de estas propias elaboraciones de la croqueta que tenemos, o sea, con la misma masa proveniente de proveedores estatales. Estamos hablando de Picien, en este caso, que es la que tenemos hoy, pero también tenemos el cárnico, también tenemos el lácteo, tenemos queso allá afuera. Y eso ha hecho posible que las personas en estos días se hayan podido abastecer y resolver el problema que tenemos en la casa hoy en día. Tenemos sirope, un sirope muy bueno de piña que nos vendió la EMPA, procedente de Lembert, y a 125 pesos y de muy buena calidad. Todavía nos queda un poco allá afuera, desde hace 3, 4 días estamos vendiendo. Y bueno, hasta ahora todo va marcha bien. El horario es hasta las 6 de la tarde. Mientras haya corriente, se vende la funda. Empezamos 11 de la mañana. Hasta mientras haya corriente, se vende la funda. Hasta el momento todo está saliendo bien. No ha habido problema con el público ni nada. Todo está bien.